Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Okami. Ayer intenté hacer el capítulo, pero por ciertas circunstancias no se logró. Me tocó hacer unas cosas de trabajo y me tomaron, por eso, bueno o mal, que decidí cancelar el capítulo y reiniciarlo, porque fueron muchas cosas que tuve que hacer, entonces tomó más tiempo, pero bueno, lo importante es que hubo producción. Eso es lo importante. Lo importante en esta vida a veces no es tanto, ¿cómo decirlo?, quedar separado, sino siempre estar en movimiento. Pero no importa que sea lento, pero mientras esté en movimiento, todo está bien. Entonces, pues nada, después de unas largas vacaciones, creo que 4 o 5 días sin Okami, retomamos a nuestro buen Okami. A ver, ¿dónde estábamos? Estábamos con el, ayer intenté el juego de los topos también, y la verdad que, wow, estaba difícil. Vamos a ver si se resetea, que me dejó cabezón el juego de los topos. Ah, se resetea. La verdad que no sé cómo. Ah, ya vi, viene avanzando. Ah, pero ahí me engañó. Bueno, esto lo vamos a dejar para después, con más calma. Hay mucho que hacer. ¿Qué le pasa a la buena señora? Buscaba algo sabroso para meter en la olla. Creo que me servirá, chucha. La espantosa abuela cortacuellos. ¡Ah, caramba! Deberías quedarte con nosotros hasta que vuelva mi marido con comida. Más para que tengas tu último deseo antes de morir. ¿Cuál es el chiste? ¿Será que hay que hacer que la buena señora caiga en...? Ah, ¿será que está poseída? Bueno, señora, usted se lo está buscando. Caramba, vuelves a renacer. Ah, no sé qué hacer con la buena señora.
esta casa está ya en lo último. Ay, si la señora está afuera. Caramba, allá arriba hay algo. No, no me dejan hacer un doble salto. Pensé que había algo. ¿Yo puedo dibujarles aquí un sol? Si yo hago que la mujer entre acá. A ver. Pues no, ella no entra por lo visto. No sé qué hacer acá. Lo dejaré igual que los topo. Para después. Déjeme en paz, buena señora. Bueno, vamos a buscar nuestro molino. Estamos dando muchas vueltas. Quédese quieto. Quédese quieto, señora. Pero antes del molino, quiero volver a la aldea anterior. Ya se vino. Salvé yo. Nada mal. Dispara, dispara, dispara. Parece una ametralladora Okami. Aquí están mis animales amorosos. Ah, me puedo llevar el perro. Pobre perro, no le voy a hacer esa maldad de llevarlo. Hasta averiguar bien qué se hace con esa señora. Hay algo por allá abajo. Ay, este yo estoy chido. Ah,
visto olvidado de los caminos. Aquí fue el árbol guardián. Vamos a ver un momento. Ah, miren, zorros. Seguro comen carne. Oye, capaz que le pueda dar comida a la señora esa. Bueno. Ya está bien. Ahora zorros amorosos también. ¡Wow! ¡Qué precisión! ¿Y entonces? La tercera es la vencida. Esa grieta está sospechosa, pero no creo que... Quizás sea hora de volver de verdad a la aldea y también pasar por el maestro este a ver si por fin me deja aprender nuevas técnicas. Son los cofres que todavía no... ¡Caramba! Entro por allá y salgo por acá. Un caballo, venga, más caballo amoroso. Que siga el amor. Bueno, tenemos caballos amorosos. Todo ese camino era simplemente para subir hasta acá. Ajá, subo acá y... ¡Wow! Apunta bien. ¿Y por qué? Porque no me deja. Ahí estuvo bien. ¡Ah, caramba! Ahora no me quieren. Tuve que hacerle como una L. Aparte, en la villa tengo que hacer esto. Seguro.
seguro que debe haber unos cuantos secretos que he dejado. Está bien. Ok, tengo dos caminos. ¿Y para allá, para aquí? Uy, demasiados secretos. Ya entendí. Esto es la vía al molino. Bastante. Por acá. Por acá no, obviamente. Este es el que quiero saber cuál es el chiste de traerme para acá. Al revés. Ya veo, es una forma de viaje rápido. Mira tú. Estatua de tigre, uno de los 13 tesoros del zodiaco. Es para conseguir esto. Ni tan mal. Pájaros amorosos. Y aquí no hay nada así. Entonces vámonos. Otro brote. Quiero volver a ver qué hay en la aldea, a buscar nuevas técnicas, porque se me hace raro que no me han dado nuevas técnicas y he avanzado. Todavía ni siquiera puedo romper estas piedras. Árbol para allá. Este es otra de esas cosas redondas también. De por acá.
llegué aquí, yo estuve trepando. Por acá no creo que sea. Ajá, este es el de los viajeros, bla bla bla. Pero hay un espacio como redondo. Ok, por acá yo vuelvo, es lo que yo quiero, pero hay un espacio como redondo que está como si yo no hubiera explorado. No, 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 es un desnivel. No, 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 salí de las opciones. Se me olvida que esto está invertido. Sí, un desnivel definitivamente. Aparte, me faltan los yokai que tenía que cazar, tampoco los he cazado. O sea, me está faltando muchas cosas. Muchas cosas, la verdad. Uy, que se ahoga Okami. Cada vez que yo quiera volver allí, que voy a tener que estar en esto de. Este barco no hay forma de. Pues no. El tesoro ya está. Entonces vamos a buscar los yokai. Que también me falta eso, lo de la casa de. Onimaru el incorregible. Es más buscado. Ajá, para acá es donde está el Orochi, que es donde yo quiero ir. Pero no puedo entrar si no tengo la perla. La perla de Chikón. Oye, esto se está.
Todo bien. Vamos con el maestro primero. ¿Ya has venido a reforzar tus habilidades? Ajá, ya me permitió. Tormenta espiritual. Tómatelo en serio y recuérdalo tal y como lo vamos a entrenar. Consejos: cólera espiritual. Primero pulsa el botón para que sea un ataque, pulsa repetidamente. Acompasa bien las pulsaciones, repítelo hasta que conecte 6 golpes con el rosario. ¿Y bien, lo has entendido? Bueno, vamos a probar. Consúltalo cuando te olvides de los secretos de los guerreros. Idiota, no puedes practicar este truco con esa arma. Equipa la arma correcta. Wow. Y el rosario es... Supongo que esto es el rosario. No está mal, practica. Todavía no, ponle más empeño. Wow, deja que tu espíritu guerrero brille. No sé qué más quieres. Suficiente por ahora, impresionante. Has mostrado tu espíritu de guerrero. No debes descuidar ese espíritu, entrénalo para mantenerlo fuerte. Ahora puedes marcharte. Enseña a esa ruina criatura la verdadera fuerza de un guerrero. Dame hueso.
Wow, este timing, definitivamente. ¿Cuál es el máximo? 99. Parece feliz de haber aprendido una nueva habilidad. Me conmueve. Siento. Escúchalo, va a ganar experiencia en una habilidad. Experiencia en una habilidad es admirable. Pero nunca debes abandonar la senda de la autosuperación. Rezaré para que no lo olvides. Y la otra habilidad no me deja. Vamos a ver si me deja como ya aprendí la otra. No. Pulsa para humillar a tus enemigos. Algo falta. Pero antes vamos a salvar. ¡Ah, caramba! 3x1. Nada mal, 3x1. Todavía sigue siendo un problema. Bueno, vamos a salvar rápido. Vamos a hablar con el buen amigo a ver qué tiene que decir. Bolsa de comida. Uy, esto, la carga se está acabando. No, no tiene gran cosa esto. Sigo sin entender muchas cosas. Por lo menos la estatua. Este lo que hace es repetirme lo mismo. Por acá no. Esto era el árbol. Esto era el árbol sagrado. Wow, lo que hace 4 días, que es mucha información. No podré subir porque estoy notando que ya.
bolsa de dinero se me está quedando. Y todavía tampoco sé qué hacer con las estatuas sucias. Definitivamente me falta una técnica de pincel. Los cofres de fuego son otro problema también. Me está faltando mucho. A ver qué tiene el buen amigo. Sí. Ah, ahí está casa. Esto también lo quería revisar hace rato. Bueno, este todavía no ha vuelto. No volvió. Estaba viendo los cerezos. Era en una montaña. Ahí está. Uchida no tiene nada que decir. Cuando está por decir, el tiempo es idóneo para el festival. No creen, necesitaremos saque sagrado. Decía yo que solo para esto. Wow, así se pudo. Suena genial el viento. Agua se ve muerta, o sea, se ve limpia, pero no hay movimiento, no hay nada. Wow, qué agua tan muerta. Me he hecho un clavado desde aquí.
solo eso. Parece sospechoso que solo esté la cascadilla. Sí, solo era eso. Esta es la señora de los pasteles. Parece que se volvió a acostar temprano esta noche. Camille está preciosa, con todo esto de perfecto. Puede que también salgan algunos preciosos nabos esta temporada. Nunca he visto florecer al árbol sagrado. A lo mejor si trepara por aquí tendríamos una mejor vista. Me llevo el perro. Epa, y acá a las gallinas amorosas. Y esta es la casa de la señora. Como siempre. A ver, ¿qué me escriben? Sí, Taka, yo quiero un okami, no un gato. Y por acá. Acá llegué. A ver. Ah, no me puedo. Qué cosa, no puedo saltar en diagonal. Aquí hay algo. Oso de madera, ta 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 ta. Ajá. Bueno, pero lo que estamos haciendo más que todo es consiguiendo tesoros. Si uno dibuja acá. Thank you.
yo puedo hacer que amanezca o... Imagínate. Y entonces si yo quiero una luna, dibujo una luna. Ah, quiero la noche. Buah, pobres aldeanos, estarán preguntándose, bueno, ¿y qué pasó acá? Se me hizo corta la noche. Bueno, vamos a ver por acá. Pero yo creo que me falta algo. Yo recuerdo que vi... Claro, aquello, la cascada. Pájaros amorosos. Este todavía sigue acá. Guau, señor, váyase a dormir. Contempla, qué gran Kohama. Qué gloriosa vista, cosa. Pero Konohana debería convertirse en algo mucho más bello. No perece hasta que mi sueño se... No pereceré hasta que mi sueño se haya cumplido. ¿Qué pasa si yo regreso hasta el gran árbol? ¡Caramba, niña! Un cambio materazo, nuestra madre querida. Me halaga que hayas juzgado mis plegarias dignamente. Las viles criaturas que amenazan nuestro mundo crecen fuertes. Este debería ser el mayor foco de nuestra preocupación. Por cada árbol guardián que rejuvenezcas, haré brotar un nuevo fruto, también conocido como fruto guardián. Contiene maravillosos tesoros que honradamente te ofrezco. Cada vez que revives un árbol podrás volver a Kamiki a por más. Aquí tienes, recibe mis ofrendas. El viaje será muy largo, pero quizás esto te ayude. El fresco aroma de las flores te proteja siempre. Cuando has catado bola de pelo, revive árboles para coger frutos. No te cortes, es un lujo que una chica tan despampanante te dé regalos. Ajá, fruto. Has conseguido melocotón de oro, fruta mística que llena la bolsa astral. Has conseguido cuernos de toro. ¿Y este fruto? Perro, pero este sí está difícil. Conseguido cristal. Ah, brillo y encantador. Espera un minuto, y si yo...
Tengo que visitar al hombre de los explosivos. Bueno, vamos a salvar. Que bastante se ha hecho. Una 11 y media, 12, ahora para ver. Uf, ya casi se cumple la hora. Dudo mucho que aquí en esta área de entrenamiento. Es que la luna la dibujan. Eso es importante saber. En el juego la luna la representan hacia el otro lado. Si yo salto aquí. A lo mejor si yo dibujo la luna. Tengo que tener presente eso ahorita. Cuando salga de acá, pruebo eso. Bueno, acá no hay tesoro que se me haya quedado. Hay árboles marchitos. Fue donde me dieron la primera técnica, la del cuerpo. Yo no puedo sacar el sol acá. Bueno, ya mis dudas han sido resueltas. Así que por acá no hay nada. Entonces, podemos seguir ya avanzando la aventura. Ya vimos que en la aldea tampoco hay gran cosa. Ya lo que se tenía que hacer por acá se hizo. Debería tener una. O creo que sí hay. En una de las aventuras se habló de algo de teletransportadores por el agua. Thank you.
Eso sí, lo que se ve es espectacular. De eso no hay duda. Vale la pena hasta volver atrás tan solo para ver todo esto. Ay, si yo cago estas flores. No, aquí no hay más nada. Ya lo que queda, todo apunta. Me faltaría investigar al hombre de las explosiones. Vamos con la vía rápida. Uy, verdad que no me dejan saltar desde acá. Entonces ya en la aldea tampoco tengo nada que hacer. Ya yo estuve paseando. Falta es hablar con el hombre de las explosiones, si es que no está dormido. Wow, me llevó mis buenos minutos el paseo. El paseo, ese es el coste de recordar mucho el pasado también, que tienes que invertir un poco de tiempo del presente para recordar el pasado, aunque a veces es necesario, pero bueno, depende de las situaciones. Bueno, entonces, tu amigo de las explosiones, ¿dónde está? Para acá hay un árbol sagrado. Yo vi como un conejo. Bueno, estos están amorosos. Yo vengo de acá, para allá no. No pude subir al bicho este. Creo que sí subí. Esto es tan amoroso. ¡Ajá! La luna. Iba a ver si puedo sacar la noche cuando yo quiera. No. Uy. ¡Wow! Qué difícil se está haciendo. Si yo no puedo dibujar un triste. Por lo visto no. Y este conejo amoroso también. Estos montones de hojas que tengo acumulado también por todos lados. Tengo que esperar a la noche. Oye, pero de verdad que no puedo. Si yo dibujo. Entonces
el sol. Wow, no hay una representación de la luna. Bueno, hay que esperar. Este es el templo. Yo me puedo pasear desde acá hasta allá. Son las estrellas, tampoco sé qué hacer con ella. Hacerle una ofrenda. Pero qué ofrenda, si no me dejan. Tiene otro plan. Los tesoros no me dejan utilizarlos. Perlas. Las perlas prueban la destreza del artista. Ah, las podía mover. Forma de utilizar los tesoros. 2 de 3. Ah, caramba. Buen cara. Prueba de escenario. Nah. Ya veo que me falta un buen rato de juego. Voy a volver a reunir los 8 espíritus. Y si lo restauro, ¿cómo es la técnica de restauración? Dibujo una línea, te conecto a la flor. Exploración, bomba cereza, tajo poderoso, restauración. Uno de los 13 pinceles rellena zonas donde una vez hubo un objeto para restaurarlo. Pulsa triángulo para hacer el grosor de tu línea. A ver. Ah, está bueno. Esto me va a facilitar mucho la vida. Ah,
atrás hay algo. ¿Serás tú quien se está ocupando de los yokai marginales? Vosotros los lobos sois como espíritus del bosque, pero esos yokai son a veces tan temidos. No salió nada. Creo que aquí lo único que hay que hacer es seguir avanzando y listo. Ya no le veo. Ay, si yo uso la línea gruesa, yo puedo hacer bombas gruesas. Ah, pues sí. Quiere bajar del aire. Ya es el valle. Ahora acá vuelvo. Pero esto yo quiero, me tiene. No sé si yo puedo dibujar líneas gruesas. Es un viejo molino. ¿Otra vez saca el sol? Yo no quería sacar el sol, yo quiero que anochezca. ¿Qué cosa? Ahora saca el sol. Sabido esto, si hubiera tenido los conocimientos. Bueno, y aquí lo que me falta es limpiar hojas y más nada. ¿Qué dice el corredor? Ah, si yo hago una bomba con línea gruesa. No.
salvar, porque luego de ese paseo que me pegué, los árboles cortados los puedo restaurar. Bueno, basta de experimentar y vámonos. Ya el video está bastante largo. Pues nada, ya nos queda volver a retomar la principal, pero tenía unas cuantas dudas y quería quitarme eso. Y bueno, valió la pena volver atrás. Ya sabemos que sí tenemos que volver atrás para ver muchas cosas. Pues nada, gente. Hora de acabar el video. Y... toca un poco Genshin Impact. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Me pueden regalar un me gusta en YouTube. Y que pasen una bonita mañana. Nos vemos. Chao.